Winx DVD Reaper, el mejor extractor de DVDs para Mac. Crea copias de seguridad de tus DVDs en Mac de la forma más simple, fácil y rápida de todas. Se pueden convertir a MP4, MOV, AVI y muchos más formatos. No importa si tu DVD está viejo o dañado, copéalo con la mayor velocidad del mercado compatible con todos los códigos de región. Si quieres ganar gratis este programa, en la primera línea de la descripción te voy a dejar un enlace para que te lo ganes y empieces a utilizarlo totalmente gratuito. Así que una vez ya dicho esto, vamos a comenzar con este video. Hey, hola, gente de YouTube, yo soy iBrunkyZaps. Y bueno chicos, en este video les traigo un que tengo en mi iPhone. Les voy a enseñar todas mis aplicaciones. En este caso mi dispositivo es un iPhone 11 de 64 GB, color negro, liberado de fábrica. Así que bien, ya habiendo dicho los puntos técnicos, por así decirlo, vamos a comenzar rápidamente con este video. Comenzando con la primera pantalla que tengo aquí en mi iPhone, vamos a empezar y tengo la aplicación de Messenger, que es para mensajes, la aplicación nativa de iOS. Después tengo el clima aquí, que es mi aplicación predeterminada, no he encontrado una mejor o que me guste más. Después tengo fotos, tengo cámara, tengo Facebook, tengo YouTube Studio para checar todas las suscripciones y todo eso. Después tengo Instagram, si ustedes quieren ir a seguirme en mi Instagram, aquí se los dejo para que ustedes vayan y me sigan. Voy a estar subiendo contenido muy interesante de mi carro y modificaciones que se vienen. También tengo la aplicación de ajustes, pues tengo Messenger, tengo notas. Aquí en notas la verdad es que con la salida de iOS 13 y la aplicación rediseñada, la verdad es que me gusta bastante cómo ha cambiado, la utilizo muchísimo para apuntar mis tareas, mis ideas para los videos y cuestiones así personales. También después tengo la aplicación de la App Store, tengo YouTube, tengo Spark. Spark es mi gestor de correos. Aquí prácticamente lo que lo utilizo es como una cuenta donde pues es personal más que nada, pero también es del trabajo. También aquí checo todo lo que tiene que ver con el canal, preguntas de suscriptores, checo también muchísimas cosas de empresas que estoy trabajando con ellas. Y también aquí tengo la aplicación de Netflix, que la verdad es que lo estoy pagando, pero realmente no lo utilizo, si acaso veo una película por mes, así que es algo bastante raro. Después tengo la aplicación de Google Maps, que es mi gestor pues predeterminado para cuando ando en Torreón y me pierdo o cosas así, para regresar a mi casa. Después tengo la aplicación de WhatsApp, tengo Parcel, que se la recomiendo muchísimo si ustedes son personas que compren por internet. Aquí nos va a ir checando todo lo que es el movimiento, nos va a estar notificando y cuestiones así. La verdad es que está muy interesante para poner o rastrear paquetes. Después tengo Twitter, después tengo Watch, que es la aplicación para enlazar mi Apple Watch, que lo tengo aquí en mi muñeca. La verdad es que está bastante interesante y la verdad es que me ha gustado con esas actualizaciones que han salido. Ya en la parte del dock tenemos lo que es teléfono, tengo Tweetbot, que mucha gente me pregunta qué es ese pajarito azul. Ok, se llama Tweetbot 3 y es un gestor de Twitter para estar pues lógicamente al día a día, pero la verdad es que ya no lo uso y únicamente lo tengo de adorno. Después tengo Safari y por último tengo pues la aplicación de música. Realmente ya no uso Spotify, ya no soy usuario premium, únicamente pasé toda mi música mejor aquí a la aplicación de música de iOS y la verdad es que me va mejor. En la siguiente página tengo algunas carpetas, tengo 5 para ser específico. La primera es puras aplicaciones que no suelo utilizar, de hecho no tengo nada en estas pues aplicaciones. Tengo Reddit, tengo la aplicación de casa y en sí. Después, si nos vamos a la siguiente carpeta, tengo aplicaciones como Lobo App, que es la de mi universidad donde checo mis calificaciones, todos mis cienes. Y después tengo Pocket Flip, que es una aplicación para pues conseguir monedas y gift card, ya se las he enseñado en alguno que otro video, igual abajo se las voy a dejar. También tengo Feature Point, que es de lo mismo, y Google Fotos para subir mis fotos a la nube. Después, en la siguiente carpeta tengo Tipeee, Facetune y Lightroom. Son aplicaciones para editar fotografía, ya muchas la conocen la mayoría de ustedes, no hay que explicar tampoco. Y la que más uso es Lightroom, que la verdad es que me gusta bastante y las edita las fotografías muy profesional. Después también tenemos otra carpeta donde tengo aplicaciones como traductor, PayPal, notas de voz, y esta aplicación es muy buena, que es Clear, que es parecida a Notas. Antes lo utilizaba muchísimo Clear, pero con iOS 13 como cambió la interfaz de Notas, la verdad es que Notas y Recordatorio ya los utilizo más, y de hecho Clear es una aplicación de pago, así que eso es lo que tendría en esta carpeta. Después tengo otra carpeta de Jailbreak donde tengo Winterboard, iCleaner, el Jailbreak, All Store,
y estas son las aplicaciones pues del jailbreak. Después ya por último tengo una página donde tengo todas las aplicaciones de mi Apple Watch, que todas estas realmente no las utilizo aquí, las utilizo más en el Apple Watch. Aquí las suelo tener en mis aplicaciones y la verdad es que están bastante cool, y ya más adelante tal vez si ustedes quieren pues les hago un video de mi top 10 de las aplicaciones para el Apple Watch. Así que bien, continuando, tenemos la aplicación. Después tengo la aplicación de Google Classroom, que la verdad es que está bastante, bastante bien, pero con esta normalidad es a lo que estamos llegando. Después tengo la aplicación de actividad para estar checando todo los días que hago ejercicio, cuántas calorías quemo, cuánto ejercicio hago, aunque ahorita he decaído muchísimo con esta cuarentena porque no hay gimnasios. Después tengo Snapchat y tengo otra aplicación que se llama Drivo, que se las recomiendo muchísimo si ustedes tienen un carro. Aquí pueden ir metiendo todo lo que gastan de gasolina, lo que cuestan los servicios, cosas, reparaciones, y les va a ir dando un gasto mensual, gráficas y todo, de cuánto es lo que gastas por tener tu carro. La verdad es que está muy completa la aplicación y está muy muy cool para estar checando todo lo que tiene que ver con el automóvil. Después tengo también la aplicación de Spotify, que aún la sigo teniendo aquí, que la utilizo de vez en cuando. Después tengo la aplicación de Nike para cuando salgo a correr, aunque no he salido a correr frecuentemente. Después tengo recordatorio, tengo Canon Cámara, que es con la que estoy grabando. Y después tengo el OneTranslate, que es una aplicación que ya más adelante van a ver ustedes un revisado. Así que bien gente, antes de terminar con este video, quiero decirles que apoyen bastante este video. Vamos a ver si llegamos a 1000 likes. Si llegamos a 1000 likes, vamos a traer el que hay en mi iPhone, pero de mi novia. Ya se los había posteado y la verdad es que muchísima gente dijo que sí. Más de 700 personas dijeron que sí. Así que esperemos que superemos esa meta de 700 likes para traerles un que tiene mi novia en su iPhone. Se los dejo a voluntad de todos ustedes. Así que bien, yo me despido. Si el video les ha gustado y les ha servido, saben, denle like. Pónganle favorito al quiero, sugerencia, cojan like, caja de comentarios. Y pues bueno chicos, y nada más que decir, yo me despido. Soy Bron, quizá recuerda, tu canal de Apple en español. Y nos vemos en un nuevo próximo video. Bye bye.